aquel misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca sensibilidad. Ah, I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love and your softening lead. And it's me you need to share. How deep is your love? Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Hey. ¿Y ahora qué? Empezar esta entrevista en un recorrido desde tus comienzos hasta no los finales, porque no, los finales no todavía, no hay que llegar todavía. No. Tú arrancaste en la trova. Hace muchos años en la trova, en el movimiento de la nueva trova, cantando trova tradicional. Es trova tradicional. Corona, Cindo, Villalón, Rosendo, todas esas cosas. ¿De ahí? De ahí pasó, bueno, la etapa con Alberto y Susón, con el maestrazo de Alberto. ¿Cómo no? Para ¿cómo mí no? Un honor haber trabajado con el maestrazo de Alberto. ¿Cómo no? 4 años, 3 discos. Después Rojita en solitario con y su banda. Con mi orquesta, que bueno, fueron 7 años. Y ahí me monté yo en ese tren. Y ahí estuve, ahí nos conocimos. Quiero contarles algo que me pasó, que como siempre trato de que las cosas suenen bien a lo real. Estoy en casa el fin de año y me suena el teléfono. A mí me llaman mucho, igual que le debe pasar a algunos, no a todos, pero a algunos sí. Me llaman mucho de los bancos, que los números estos, si uno los conoce, dice... Sí. Si usted es un amigo que le llevaron el carro y cuando lo llama dice, si ya te lo llevaste, ¿para qué me llama? Le dice él. Y yo veo que me sale en el teléfono unos números japoneses, unas letras japonesas. Sí, digo yo, coño, pero ahora sí me están llamando de un banco en Japón. Digo, les pregunté a mi mujer que lo único japonés que teníamos nosotros era una batidora Hitachi. Digo, bueno, nos quitaron la batidora. Y respondo a la confianza. Digo yo, Arototoichi, respondí. Me dice, no, soy Rojita. Te estoy llamando para felicitarte por fin de año y para decirte que en febrero estoy en Miami y me gustaría mucho hacer el programa Happy Hour. Y para mí fue un gran orgullo y quería compartirlo con todos ustedes y también con nuestro público. Estás lanzando tu disco ahora. Estoy promocionando el disco Habana, que es de pura salsa. Pura y, salsa. Y aparte hay un popurrí de los Bullies en salsa. Mira quién es aquí, oye, ¿cómo está mi hermano? Muy bien, muy bien. ¿Rojitos? No, Rojita, Rojita, Rojito, nada. Sí, como Rojita. Es varón, pero es Rojita, se le dice Rojita. Mi hermano, ¿cómo está? Estoy muy bien, a mí me han hablado ya de él. Sí, sí. Este es el personaje. Este es Asiático Miranda, es un personaje. Yo sé hablar, déjame hablar a mí. Él trajo la orquesta de Andén. Espera un momentico, no me cuelgues. ¿Qué es la vida de Alberto? Sí. Muy bien, Adalberto, ¿qué vas a ver este Adalberto? Este no está sabe. En Japón, este está en Japón. Adalberto también está allá. Adalberto no. Adalberto está aquí, está del lado acá, pero Rojita Alberto está en Japón. ¿Está más lejos? Sí, no, está un poquito más lejos, sí. Pero ella tiene representación. Claro, sí, Alberto está en Cuba, se está en otro continente, Cuba está fuera del mundo, tú sabes. Cuba está donde tiene que estar, pero Rojita tiene representante, no le hace falta que nadie lo represente. No. Ey, ¿qué estás haciendo allá, chico? Allá en el, con Alberto me dijiste que estás no allá. Está con Adalberto, no, compadre, Adalberto está en Cuba, ya terminó con Adalberto. Rojita está presentando su disco ahora, maestro. Ah, sí. Claro, sí. Oye, bueno, estás en Japón y tú hablas japonés.
Un poquito. Un poquito. Hace bien hablar un poquito, ¿no? Porque a veces uno... ¿Para qué uno va a hablar mucho? Sí, ¿verdad? Si te pones a hablar mucho... No hace falta hablar tanto. No hace falta hablar tanto. Sí, oye, ¿y te casaste, Rosita, por Japón? Muchacho. ¿Para dónde va la pregunta esta? Sí, ¿eh? Porque hay gente que llega a un país... Aquí hay gente también oyendo. Sí. Sí, ¿no? No, sí. Estamos hablando de música. Sí. Ah, caramba, qué cosa más grande. Háblame de la promoción. Déjeme preguntar una cosa. Asiático. Asiático. Me ha hecho llorar usted porque por poco lo engancho con una preguntita. ¿Usted no es casado, no? No. Todavía no. Todavía no. Respóndeme, Roa. ¿Estás de promoción ahora mismo? Sí, el disco Habana, que, bueno, como te dije, que es pura salsa. Y hay una cosa muy interesante. Yo siempre fui, desde los principios, seguidor del grupo Bee Gees. Ajá. Eagles y Bee Gees. Y pude hacer un popurrí de cuatro de las canciones de los Bee Gees en salsa. Y está dentro del disco. Y hoy nos va a estar regalando aquí, porque además Rosita se queda con nosotros, va a estar durante todo el programa. Y hoy nos está regalando aquí de ese disco. Un tema que se llama Mambo Acereco. Mambo Acereco. ¿Usted quiere hacerle alguna pregunta? Una pregunta, sí, pero tiene que ser delante de ti. Bueno, sí. Realmente yo tengo que estar en el medio porque el invitado es mío. A ver. Pero si tú estás en el medio, no nos vemos más ninguno. Bueno, a ver. Yo me voy a correr hacia atrás. Usted está abusando de la confianza que nos une para dispararme. Y cuando yo le dispare a usted, sí, posiblemente. Sí. A ver, hágale la pregunta. Te voy a mandar un amigo mío estos días que te visite para que tú veas cómo a ti se te acaba. Chico, mira, yo necesito un grupo. A mí yo vine con un grupo que se llama Andén. Era un grupo prehistórico. Pero ahora es prehistérico porque se quedaron todos. No se quedaron todos, regresaron algunos. Ah, no, regresó algunos, no, regresó uno solo. Es como Rojitas, es uno. Sí. Y regresó nada más que Juan Carlos. Sí, allá, uno. Que es, sí, el loco haciéndole honor al apodo, que está loco. Porque no, chico, no diga eso, señor. A ver, ¿qué negocio le ofrece usted? ¿A qué porcentaje? A porcentaje, sí, acá, a porcentaje. Tú sabes cómo trabajo yo. 70-30 trabajo yo, Rojita. Eso no está. Llego menos, 70 para mí, el 30 para ti, por supuesto. Ah, no, eso no puede ser. Roja, esto es un descarado. Ah, mire, tráigame un micrófono, que es lo que me tiene que traer. Rojita, te quedas con nosotros aquí, presenta en mucha... Esto sí le puede quedar bien a usted, de microfonista. Y te quedas con nosotros y presentas aquí en exclusivo para el Happy Hour, sí, el tema que estás promocionando. Vamos, ¿está bien? Vamos. Bueno, yo me muevo. Acuérdate que lo de la fotito y eso, pero nada no, de negocio. No. Yo me muevo, vengo en...